bounds. Bienvenido a Miami y cuéntanos esta experiencia del Circo Soleil aquí en Miami. Bueno, nada, la verdad que súper contentos de llegar a, después de más de un año y pico de estar dando vueltas el circo, que llegue a Miami. Es un lugar donde tenemos muchísimos amigos y aparte es como la capital de Latinoamérica, ¿no? Entonces, siempre fue un lugar que nos recibió sumamente bien. Los shows del 2007, que fue la última vez que estuvimos acá, fueron excepcionales en el American Airlines. Así que, nada, expectante por lo que van a ser estos días de Miami con el circo. Estuvieron recorriendo diferentes medios de prensa. ¿Cómo lo recibió la gente? Siempre nos reciben bien. La verdad que es un lugar de mucho cariño, ¿no? Porque ya te digo, se cruzan todas las comunidades, entonces te vas cruzando con gente de diferentes países que te van recordando, aparte, anécdotas. Algunos te han visto en sus países de origen, otros te han visto acá. Entonces, la verdad que siempre fue muy divertido. Vas a aprovechar también la ciudad para hacer un evento con tu fundación del medio ambiente, ¿no? Muy importante. El día sábado me están entregando un reconocimiento en una gala que hay, donde también van a recibir distinciones similares, gente como Al Gore, Diana Quintero de NRDC. La fundación se llama Sachamama y, bueno, está haciendo eso anualmente, reconociendo a latinos que hacen cosas buenas para el planeta y para la comunidad latina. Y sigue vigente esto y lo estamos notando, el medio ambiente, realmente las fundaciones, ¿qué ejemplo están dando con esto, no? Sí, hay que trabajar. Tenemos algo, que la comunidad latina en Estados Unidos son definitivamente los líderes ambientales de Estados Unidos. Los latinos somos los que más nos preocupamos por el tema. Está comprobado, hay estudios hechos de que los latinos son los más preocupados dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque entendemos la vida de otra forma, ¿no? Entendemos la familia, y una vez que uno piensa en la familia, piensa en el futuro, y si vos pensás en el futuro, realmente te pones a pensar en qué mundo le vamos a dejar a estos chicos, ¿no? Entonces, creo que esa conexión y la conexión natural de nuestros pueblos con la naturaleza hace que estemos mucho más pendientes de lo que pasa con el medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido a Miami y Charlie, nos decían que muy felices con esta presentación. Sí, muy lindo. La verdad que esta obra está recogiendo aplauso y admiración por toda América Latina y era un compromiso para nosotros pasar por aquí. Bueno, gracias. Lo debíamos. Guys, ¿quiénes son? Michelle LaPrince, who is the creator and director of the show, and Jonathan. ¿Quién organizará? ¡Qué amor!
Aquí de cara. Póntelo, póntelo, póntelo. Ese es tu look, dale, mira cada chito, a cada frente. Una con y otra sin. Es el look, déjalo. Estás de rockero. Va con el team. Experiencia que vamos a tener aquí en Miami del Circo Soleil junto a la música de esta legendaria banda que tanto hemos apoyado, que es Soda Stereo. Fer, tú sabes muy bien lo que para nosotros significa Soda Stereo, es casi como una religión, podemos decir, los que vivimos esos años, lo que representó para tantas generaciones, porque no fue solamente una, y ver cómo pues una institución como esta, ¿no? El Cirque du Soleil toma algo estéticamente tan elaborado para el oído, ¿no? y le introduce pues la parte visual, la parte que ellos dominan también, pues tiene que ser un manjar, ¿no? Realmente lo que vamos a ver, lo que hemos podido ver por los países, por todos los lugares donde ha ido, pues son comentarios inmejorables. Entonces, pues Miami, siendo una ciudad también ya importantísima en cuanto a población de hispanos, era fundamental tener aquí a Cirque du Soleil y Séptimo Día. Kenny, one step to your left. Bring it straight. Very nice, straight. Very good smile. Love it. That's it. No está abajo, ni tal. Recomiéndame ese champú, hermano. Me lo va a recomendar. Total. Se le engordó. Toma. Y de cara. Un poquito para acá, para acá. Espera. ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Dale.